Laudetur Jesus Christus. Alabado sea Jesucristo. Reciba un cordial saludo desde los estudios de transmisión de Vatican Media y Radio Vaticana en la Ciudad del Vaticano. Soy Renato Martínez y a nombre de todos los integrantes del equipo de Vatican News les damos una fraternal bienvenida a la transmisión en directo de la Santa Misa presidida por el Papa Francisco en la capilla de la Casa Santa Marta. Hoy, 11 de mayo, lunes de la quinta semana de Pascua, saludamos a todos los que nos acompañan a través de la radio, la televisión e internet, por medio de nuestro canal de YouTube y así también a todas las personas que nos siguen a través del portal vaticannews.va. Un saludo especial, como siempre, a todas las familias, a las congregaciones religiosas y a las comunidades parroquiales que nos están viendo a través de Facebook Live en esta transmisión radio-televisiva. Decíamos que hoy es 11 de mayo, lunes de la quinta semana de Pascua, en la cual venimos meditando este misterio de nuestra redención, el misterio de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. El día de ayer el Papa Francisco, en su alocución antes de rezar el Regina Caeli, nos ha recordado que el único camino, la verdad y la vida para poder llegar al cielo es Jesucristo, y nos ha invitado a poder dirigirnos a Él para poder así alcanzar este destino al cual Dios nos está invitando y nos está llamando constantemente. También el día de hoy celebramos a San Francisco de Jerónimo, un santo presbítero de la Compañía de Jesús que se dedicó a predicar las misiones populares y al servicio de la pastoral de los marginados. San Francisco nació en Taranto, al sur de Italia, en 1642. Este elocuente misionero jesuita, al que llamaban el apóstol de Nápoles, se distinguió por su limitado celo en favor de la conversión de los pecadores y por su amor a los pobres, los enfermos y los oprimidos. Es así que realizaba muchas visitas a las cárceles y en este camino fue encontrando ese camino de la santidad. San Francisco murió a los 74 años de edad y fue sepultado en la iglesia de los jesuitas de Nápoles. Su canonización tuvo lugar en 1839. Con estas intenciones disponemos nuestro ánimo, nuestro espíritu y nuestro corazón para poder dar inicio a esta celebración eucarística desde la capilla de la Casa Santa Marta, presidida por el Papa Francisco, este lunes de la quinta semana de Pascua. El Papa Francisco ya hizo su ingreso a la capilla y ha realizado los gestos litúrgicos de la veneración del Santísimo y ahora besa el altar. Ci uniamo ai fedeli di Tremoli. Nos unimos a los fieles de Tremoli. Dimensione del corpo di San Timoteo oggi. En la fiesta de la de San Timoteo el día de hoy. Tanta gente ha perso il lavoro. En estos días tanta gente ha perdido el trabajo. Sono stati riassunti. No han sido llamados nuevamente a trabajar, trabajaban ilegalmente. Questi fratelli e sorelle nostri. Oremos por estos hermanos y hermanas nuestras que sufren esta mancanza de lavoro. Por la falta de trabajo. Resucitó el buen pastor que dio la vida por sus ovejas y se entregó a la muerte por su rebaño. Aleluya. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La paz esté con ustedes.
Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Signore, che non sei venuto a condannare. Tú que no has venido a condenar, sino a perdonar, Señor, ten piedad. Cristo, que fai festa per ogni peccatore. Tú que has dicho que hay gran fiesta por un pecador que se arrepiente, Cristo, ten piedad. Signore, che perdoni molto a chi molto ama. Tú que perdonas mucho a quien mucho ama, Señor, ten piedad. Dio onnipotente abbia misericordia di noi. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Oh Padre, que unisce en un solo volere le menti dei fedeli. Oh Dios, que une los corazones de tus fieles en un mismo deseo, inspira a tu pueblo el amor a tus preceptos y la esperanza en tus promesas, para que en medio de las vicisitudes del mundo, nuestros corazones estén firmes en la verdadera alegría. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que es Dios y vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. Dagli Atti degli Apostoli. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. In quei giorni a Iconio ci fu un tentativo dei pagani e dei giudei con i loro capi. En aquellos días los paganos y los judíos de Iconio, dirigidos por sus jefes, intentaron maltratar y apedrear a Pablo y Bernabé. Estos, al enterarse, huyeron de Listra y a Derbe, ciudades de Licaonia, y a sus alrededores, y allí anunciaron la buena noticia. Había en Listra un hombre que tenía las piernas paralizadas. Como era tullido de nacimiento, nunca había podido caminar, y sentado a escuchar a Pablo, este mirándolo fijamente, vio que tenía la fe necesaria para ser sanado, y le dijo en voz alta: «Levántate y permanece erguido sobre tus pies». Él se levantó de un salto y comenzó a caminar. Al ver lo que Pablo acababa de hacer, la multitud comenzó a gritar en dialecto licaonio: «Los dioses han descendido hasta nosotros en forma humana». Y daban a Bernabé el nombre de Júpiter y a Pablo el de Mercurio, porque era él el que llevaba la palabra. El sacerdote del templo de Júpiter, que estaba a la entrada de la ciudad, trajo al atrio unos toros adornados de guirnaldas y junto con la multitud se disponía a sacrificarlos. Cuando los apóstoles, Pablo y Bernabé, se enteraron de esto, rasgaron sus vestiduras y se precipitaron en medio de la muchedumbre gritando: «Amigos, ¿qué están haciendo? Nosotros somos seres humanos como ustedes y hemos venido a anunciarles que deben abandonar esos ídolos para convertirse al Dios viviente que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos. En los tiempos pasados, Él permitió que las naciones siguieran sus propios caminos. Sin embargo, nunca dejó de dar testimonio de sí mismo, prodigando sus beneficios, enviando desde el cielo lluvias y estaciones fecundas, dando el alimento y llenando de alegría los corazones. Pero a pesar de todo lo que dijeron, les costó mucho impedir que la multitud les ofreciera un sacrificio». Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Non a noi, Signore, ma al tuo nome da gloria. No a nosotros, Señor, sino a tu nombre da la gloria. Non a noi, Signore, non a noi, ma al tuo nome da gloria.
Per il tuo amore, No nos glorifiques a nosotros, Señor, glorifica solamente a tu nombre, por tu amor y tu fidelidad. ¿Por qué han de decirles las naciones, dónde está su Dios? Nuestro Dios está en el cielo y en la tierra. Él hace todo lo que quiere. Los ídolos, en cambio, son plata y oro, obra de las manos de los hombres. Siate benedetti dal Signore che ha fatto. Benditos sean del Señor que hizo el cielo y la tierra. El cielo pertenece al Señor, la tierra se la ha dado a los hombres. Lo Spirito Santo vi insegnerà ogni cosa, dice il Signore, e vi ricorderà tutto ciò che vi ho detto. El Espíritu Santo les enseñará todo, les recordará todo lo que yo les he dicho. Aleluya. Así recita la aclamación al Evangelio que escucharemos a continuación. Il Signore sia con voi. El Señor esté con ustedes. Dal Vangelo secondo Giovanni. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: Chi accoglie i miei comandamenti e li osserva. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: Questo è colui che mi ama. El que recibe mis mandamientos y los cumple. Ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a él. Judas, no el Iscariote, le dijo: Señor, ¿por qué te vas a manifestar a nosotros y no al mundo? Jesús le respondió: El que me ama será fiel a mi palabra, y mi Padre lo amará. Iremos a él y habitaremos en él. El que no me ama no es fiel a mis palabras. La palabra que ustedes oyeron no es mía, sino del Padre que me envió. Vi ho detto queste cose. Mentre sono ancora presso di voi. Yo les digo estas cosas mientras permanezco con ustedes, pero el Paráclito, el Espíritu Santo que el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todo y les recordará lo que les he dicho. Parola del Signore. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ahora dispongámonos a escuchar la homilía del Papa Francisco. El paso del Evangelio de hoy y el congedo de Jesús. El pasaje del Evangelio de hoy es la despedida de Jesús hacia la cena. Il Signore finisce con questo versetto. El Señor termina el pasaje con este versículo. Les he dicho estas cosas mientras todavía permanezco con ustedes, pero el Paráclito, el Espíritu Santo, que el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todo y les recordará todo lo que les vi ho detto. Todo lo que les he dicho. La promesa dello Spirito Santo. Es la promesa del Espíritu Santo. El Espíritu Santo que habita en nosotros. E che il Padre e il Figlio inviano. Y que el Padre y el Hijo envían. Invierà nel mio nome, dice Gesù. El Padre enviará en mi nombre, dice Jesús, para acompañarnos en la vida. Y lo llaman Paráclito. Questo è l'ufficio dello Spirito Santo.
Este es el oficio del Espíritu Santo, que en griego el paráclito significa el que sostiene. Te acompaña para no caer, que te mantiene firme. Que está cerca de ti para sostenerte. El Señor nos ha prometido este soporte que es Dios a nosotros, y este es el Espíritu Santo. ¿Y qué hace el Espíritu Santo en nosotros? El Señor dice, les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que les he dicho. Enseñar y recordar. Este es el oficio del Espíritu Santo. Nos enseña el misterio de la fe. Nos enseña a entrar en el misterio, a entender un poco más el misterio. Nos enseña la doctrina de Jesús. Y también nos enseña cómo desarrollar nuestra fe sin equivocarnos. La doctrina cresce, ma sempre nella stessa direzione. Porque la doctrina crece, pero siempre en la misma dirección. Crece en la comprensión. Y el Espíritu Santo nos ayuda a crecer en la comprensión de la fe. Comprenderla più e andare più a comprendere questo che dice. Entenderla más y ir así adelante, entendiendo lo que dice la fe, porque la fe no es una cosa estática. La doctrina no es una cosa estática. Crece. Crece. Crece como crecen los árboles. Siempre son los mismos, pero son más grandes, con frutos, pero siempre es el mismo, siempre en la misma dirección. Y el Espíritu Santo evita que la doctrina se equivoque, evita que permanezca firme ahí sin crecer en nosotros. Nos enseñará las cosas que Jesús nos ha enseñado. Desarrollará en nosotros la comprensión de lo que Jesús nos ha enseñado. Hará crecer en nosotros y llevar a madurez la doctrina del Señor. Otra cosa que Jesús dice que hace el Espíritu Santo es recordar. Les recordará todo lo que les he dicho. El Espíritu Santo es como la memoria. Nos despierta. Acuérdate de eso. Acuérdate de esto otro. Nos mantiene despiertos. Atentos siempre a las cosas del Señor. La propia vida. Y también nos hace recordar nuestra propia vida. Pensa a quel momento, pensa cuando ha encontrado al Señor. Piensa en este momento, piensa cuando has encontrado al Señor, piensa cuando dejaste al Señor. Una volta ho sentito dire che una persona pregava. Una vez escuché decir que una persona oraba delante del Señor y le decía, Señor, yo soy el mismo que desde niño, desde joven, tenía estos sueños. Pero después me fui por caminos equivocados, pero ahora tú me has llamado. Yo soy el mismo. Esta es la memoria del Espíritu Santo en nuestra propia vida. La memoria de la salvezza, la memoria de quello que ha nos lleva a la memoria de la salvación, a la memoria de lo que nos ha enseñado Jesús, pero también a la memoria de la propia vida. Y esto me ha hecho pensar lo que decía este Señor en un hermoso
modo de rezar y decirle al Señor, Señor, soy el mismo, he caminado mucho, me he equivocado mucho, pero soy el mismo y tú me amas. La memoria del camino de la vida. En esta memoria, el Espíritu Santo nos guía. En esta memoria, el Espíritu Santo nos guía para discernir qué cosa tengo que hacer ahora, cuál es el camino correcto y cuál es el camino equivocado. Incluso en las pequeñas decisiones, si nosotros le pedimos la luz al Espíritu Santo, Él nos ayudará a discernir para tomar la verdadera decisión, desde las pequeñas de cada día hasta las más grandes. Pero es lo que nos acompaña, nos sostiene en el discernimiento. El Espíritu que enseña nos enseñará todas las cosas. Hace crecer la fe, nos introduce en el misterio y el Espíritu nos recuerda. Nos recuerda la fe, nos recuerda nuestra propia vida, pero también el Espíritu en esta enseñanza, en este recuerdo, nos enseña a discernir las decisiones que tenemos que tomar. Y esto, i Vangeli le dan un nombre al Espíritu Santo. Sí, y en esto los Evangelios le dan un nombre al Espíritu Santo. Un nombre más bello es el don de Dios. El Espíritu es el don de Dios. No les dejaré solos, les enviaré el Paráclito que los sostendrá y nos ayudará a ir adelante para recordar, discernir, para crecer. El don de Dios es el Espíritu Santo. Que el Señor nos ayude a cuidar este don que Él nos ha dado en el bautismo y que todos nosotros tenemos dentro. Con esta invocación al Señor, pidámosle todos juntos que Él nos dé esta gracia de poder cuidar de ese don que nos ha dado, que es el Espíritu Santo, el Espíritu que vive dentro de nosotros. Y con ese Espíritu, ahora presentemos nuestros dones. Bendito sea tu Señor y Dios del universo. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Oren, hermanos, para que ese sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Acoge, Señor, la oferta del nuestro sacrificio. Lleguen hasta ti, Señor, nuestras oraciones junto con estas ofrendas, para que purificados por tu gracia, recibamos el sacramento de tu inmensa bondad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En
En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca exaltarte en este tiempo glorioso en que Cristo, nuestra Pascua, ha sido inmolado. Porque Él, con la inmolación de su cuerpo en la cruz, dio pleno cumplimiento a lo que anunciaban los antiguos sacrificios y ofreciéndose a sí mismo por nuestra salvación, se manifestó a la vez como sacerdote, altar y víctima. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría. Y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles, cantan el himno de tu gloria, diciendo sin cesar: Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con nuestro obispo, el Papa Francisco, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad.
de la resurrección. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, con San José su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Cristo y en Cristo. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Obediente a la palabra del Salvador y formado. Fieles a la recomendación del Señor y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Intercambien un signo de paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Este lunes de la quinta semana de Pascua, la liturgia nos presenta como antífona de comunión el versículo 27 del capítulo 14 del Evangelio de San Juan. Dice así: dice el Señor: les dejo la paz, les doy mi paz, pero no como la da el mundo. Aleluya. Con la paz que Jesús nos ha dejado, ahora nos disponemos a realizar la comunión espiritual. Las personas que no pueden comulgar pueden hacer ahora la comunión espiritual. Jesús mío, creo que seas realmente presente
El Santísimo Sacramento. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. Pero como ahora no puedo recibirte sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno todo a ti. No permitas, Señor, que jamás me separe de ti. Unidos a Cristo resucitado, dispongamos nuestro corazón para poder tener este momento de encuentro con el Señor en la adoración eucarística. Unidos a este Cristo que murió y resucitó por nosotros, dispongamos nuestro ser para poder hablarle, para poder encontrarlo. Y como preparación le decimos: alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh buen Jesús, óyeme. Dentro de tus llagas, escóndeme. No permitas que me aparte de ti. Del maligno enemigo, defiéndeme. En la hora de mi muerte, llámame. Y mándame ir a ti, para que con tus santos te alabe por los siglos de los siglos. Amén. El sacerdote concelebrante está terminando de exponer a Jesús en la custodia. Y ahora presentemos al Señor todas nuestras inquietudes, todas nuestras preocupaciones que al inicio de esta semana nos llenan el corazón y la cabeza. Hablemos y pidamos esa gracia del Espíritu Santo para que nos ayude a discernir y a encontrar un camino de solución y de salida. El Papa nos ha invitado a invocarlo para decidir desde las pequeñas cosas hasta las cosas más grandes. Hablemos con Jesús, Él está con nosotros.
Oremos. Dios Todopoderoso, que nos hace renacer a la vida eterna por la resurrección de Cristo, concédenos que los sacramentos pascuales den fruto abundante en nosotros. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Ahora nos disponemos a recibir la bendición con el Santísimo Sacramento. Invitamos a todos nuestros oyentes a poder realizar el signo de la cruz y que el Señor nos bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Alimentados por la palabra y también alimentados por el cuerpo y la presencia de Jesús, ahora se procede a la reserva del Santísimo. Y como dice la oración final, que este alimento de salvación nos ayude a llegar al reino de Dios. La misa ha terminado, podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. Saludo del Papa Francisco a la Virgen María concluye esta celebración eucarística desde la capilla de la Casa Santa Marta. Soy Renato Martínez y a nombre de todos los integrantes del equipo de Vatican News agradecemos a todas las emisoras de radio y televisión que han estado el día de hoy con nosotros en esta transmisión. Los invitamos a seguir en sintonía de Vatican News el día de mañana también con la celebración eucarística desde aquí, la capilla de la Casa Santa Marta. Muy buen inicio de semana para todos. Laudetur Jesus Christus, alabado sea Jesucristo.